¿Qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más a un nuevo partido. ¿Qué tal estás, Paula? Hola, buenas tardes, muy bien. Hoy tenemos un pedazo de partido, Movistar Estudiantes contra Valencia Basket, aquí en Madrid, en casita. Y bueno, ya tenemos ahora la presentación, así que voy a conectar directamente con la imagen para que todo el mundo lo pueda ver. Muy bien. Hola, El Rincón de Jesús, hola Lau, hola Julia, Javiruli, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidísimos a todos. La semana pasada ya me ha estado contando Paula el partido, que yo no pude estar. Pero yo creo que hoy va a ser buen partido, ¿eh? Tengo unas vibes de que va a haber jaleo. Sí, yo creo que también. Encima, Movistar Estudiantes en su casa es peleón. Encima, pues eso, hay mucho ambiente en el Movistar Academy. Y bueno, es un rival complicado para Valencia Basket. Hoy va a ser de esos partidos además que te gustan porque te mides un poco, ¿no? Y también pues cerquita de la Copa de la Reina, que ya nos queda un poquito menos. Eso un es. Mes exactamente. Qué ganas. Así que bueno, mirad, ya tenemos aquí la imagen de la presentación, qué chula con las luces, los focos. Y bueno, yo ahora vamos a ir viendo, porque no sé si ahora harán el parón. Un minuto de silencio, ¿no? Sí. Tenemos, me encanta la realización también de Movistar Estudiantes, que siempre nos dan una imagen brutal. Y gracias Alonso, justo la enfocan, me apetece verla aquí en el estu, Sí, además es una jugadora que ha hecho muy buen papel en Movistar Estudiantes, ¿no? Que ha estado muchos años y que yo creo que le viene muy bien este tipo de equipos para ella, ¿no? Que tiene otro rol, ¿no? Que es le dejan hacer lo que ella sabe. Sí, además mola porque yo creo que viene en un momento que el Estu estaba un pelín de bajón y yo creo que una jugadora como Gracia, que también es muy conocida en el club, muy querida, ha animado un poco, yo creo, el banquillo y lo que es el vestuario, vaya. Sí, porque es una jugadora muy energética, muy buena compañera y pues que muy competitiva y al final eso contagia, ¿no? Que el Estu ya de por sí lo es, pues bueno, que te venga este chute en la línea a mitad de temporada, pues viene muy bien. Y luego también hemos visto por parte de Valencia Basket, hoy no han traído, por ejemplo, a Alicia Flores o a Aguafam. Así que tenemos, bueno, igualmente una pedazo de plantilla. Justo también tenemos a María Erauzeta Murguil jugando pues contra Movistar Estudiantes, que la primera parte de la temporada estuvo allí. Así que bueno, volviendo también un poco a lo que ha sido su casa algunos meses. Eso es verdad, sí, para ella será un partido muy especial, ¿no? Incluso muchos nervios. Seguramente, así que vamos a ver también. Vamos a repasar los dos quintetos titulares que ya los tenemos por aquí en la estadística. Por parte de Movistar Estudiantes va a salir Maguli, Whittle, Juana Camilión, Gracia, justo hablábamos de ella, y Billy Massi. Y por parte de Valencia Basket tenemos a Nadia Fingal, Cristina Ubiña, Keral Casas, Marí Gulic y Alina Yagupova. Vaya quintetos. Vaya quintetos, ¿no? Yo también tengo ganas de ver a Yagupova, ¿no? Que todavía no la hemos hecho un partido de ella. Sí. Y bueno, me parece una jugadoraza y también a ver cómo se ha ido amoldando al equipo, ¿no? Que no debe ser fácil acomodarse en un Valencia Basket, aunque seas una de las mejores jugadoras. Sí, yo creo que además ella le ha dado también un chute a Valencia Basket de calidad, de energía, de... Bueno, es una jugadoraza y bueno, hoy lo veremos, seguramente lo disfrutaremos. Nos dicen que nos ven en la Copa de la Reina. Vamos a ir, bueno, ya lo dijimos, bueno, sí. Así que nos veremos por allí. Y nos dice Anika que si hemos visto el partido de Casademont Zaragoza en Euroliga. Yo solo he podido ver un poco el resumen, no lo pude ver entero. Yo tampoco. Pero vaya dos partidazos. Yo creo que Perfumerías Avenida en ese primer partido sorprendió un poco más al ir a una puntuación tan alta como son, un resultado 96-91, fuera de casa contra el mejor equipo o el favorito de todo el mundo. Creo que hicieron un gran partido y como digo, muchísima puntuación. Y luego Casademont Zaragoza sí que se quedó un pelín más lejos en ese resultado. Pero bueno, no dudo que en esta vuelta con la marea roja y también en Goodwood, ambos equipos españoles darán mucha caña y mucho de qué hablar. Sí, seguro. Yo creo que ese Príncipe Felipe, si no se llena, poco le va a faltar porque, bueno, estamos viendo, pues mira, ahora con la selección española han vendido todas las entradas, sería imposible conseguir, o sea que la ciudad de Zaragoza se va a volcar con las chicas y creo que va a ser un sexto jugador muy importante para ese partido.
Mira, viene Josme que nos dice muy buena transmisión, muchísimas gracias. ¿Has visto la mascota del Estu, el delfín? Sí, es muy, encima el que está vestido de él es genial. Dicen que se la quieren quedar también para el año que viene, nos dice Anika, hablando de Alina Yagupova, y unos cuantos años más, pero es difícil, así que bueno, a ver qué pasa, porque tener una jugadora como Alina Yagupova en la plantilla, bueno, aparte de elevar mucho también lo que es tu plantilla, aunque Valencia Basket ya tiene un pedazo de plantillón, pero con una jugadora como Alina creo que eleva todavía mucho más y da un poco de nombre incluso al equipo, Eso así que es, bueno. eso es. Ojalá se queden y vayan viniendo también más. Estamos viendo cómo la liga, como decimos siempre, va mejor cada vez y los partidos son más intensos, tanto por la parte de abajo de la tabla, como la media tabla, como la parte de arriba. O sea, todos los partidos son muy, muy intensos, muy interesantes y cada año vamos, cada mes diría, vamos a más. Eso es, y más Así ahora en la que, recta final. con ganas. Sí, estuvimos repasando en el directo también. Ay, vamos a hacer el minuto de silencio. Sí, mi silencio. Bueno, como ya sabéis, bueno, han guardado un minuto de silencio por la tragedia ocurrida en Valencia. También a través de redes sociales se ha estado movilizando muchas maneras de ayudar todo lo posible. Así que enviamos todos nuestros ánimos, nuestras fuerzas para toda la gente de Valencia. Creo que vamos, están haciendo un trabajazo también mucha gente allí para cuanto antes salir de todo lo que ha pasado. Eso es, mucho ánimo a todos. Y nos dicen. Buena suerte a los dos equipos, eso es. Decidnos en comentarios, voy a poner ya la encuesta. Cuesta, A muy ver bien. quién creéis que va a ganar hoy. Creo que va a ser un partido divertido. A ver, voy a hacer la encuesta. ¿Quién se lo lleva? Movistar Estudiantes, Valencia Basket, os lo pongo por aquí. Ya tenéis la encuesta. Y nos dicen también, ¿qué nos decían por aquí que había leído? Mariona Ortiz, es verdad que no lo hemos dicho, Sí. renovada para la próxima temporada, que además han hecho un vídeo súper chulo. No Buah, sé me si ha lo has visto. encantado. Sí, la dirección de orquesta, me encanta. Directora de orquesta total, ha sido muy bueno. Bueno, pues primera canasta ahí Atkinson. también de Queralt. Del Valencia. Sí, ahí, y Atkinson de jurado ahí haciendo quién vale y quién no. Muy bueno. Es verdad, Ari, cuando hacen los minutos Sí. parecen, se hacen muy largos. Muy Oye, bien. gracias, tirando de tres. Ya. Oye, Sí. viene Gracia tira muy fuerte. bien, ¿eh? No, no, tira bien. Lo que pasa es que no lo hace mucho, pero cuando carga, carga bien. Sí, es verdad que Gracia, yo creo que hace más tiros de tres desde las esquinas, porque siempre son Sí, como sí. otras, cuando penetra una compañera y sacan el balón. Pero sí, tira muy bien y ahí tenemos primer triple de Gracia volviendo aquí al Estu. Vale, Guardian, muchísimas gracias. Nos vemos. A ver, id votando también en la encuesta. A ver quién creéis que va a ganar hoy, porque creo. Quiero saber lo que opináis. Quiero saber quién hay por el chat animando a Movistar Estudiantes. ¿Quién hay animando a Valencia Basket? Muy bien, gracias a mí. Pues debajo, girito. Creo que estás un pilín delante. Voy un poco adelantada, ¿no? Sí. 8-22, 21, 20, 19. Robo de Cristina Oviña. Ahí estoy. Que se queda esperando al resto del equipo porque tenía dos defensoras. Se la juega. Saca la falta que era el Casas debajo del aro. Con calma, ¿no? Ambos equipos aquí, va a haber buenos duelos. Lo que siempre decimos, yo Sí. creo que Valencia Basket lo más complicado también es defender ese juego interior que tienen porque tienen muchas jugadoras que pueden rotar en esa posición y son muy grandes. Así que yo creo que ahí es donde lo tiene más complicado, aunque Billy ya nos ha demostrado que es una crack defendiendo bajo el aro. Sí, luego lo que pueden contrarrestar luego en ataque, ¿no? Porque el juego interior de Movistar Estudiantes es muy,
juega muy exterior y puede sufrir un poquito Gullit, ¿no? Y todo eso a la hora de defender, pero bueno, ahí muy bien. Vamos a ver Maguly con el balón, cabecera con Masi, le pide que reciba, no puede recibir, está muy bien defendida por Queralt. Sí. Están defendiendo bien, ahora encuentran un hueco, rebotazo de Billy que se la devuelve a Whittle, muy bien jugado. Muy bien, jugando sin balón. Mira, dice Yosme, mi equipo es Celta, pero aquí gana Valencia. Yosme que ya se está aficionando, a la liga ya se va Sí, 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 conociendo, sí. va animándose a los diferentes equipos. Hay mucha gente con Valencia hoy, ¿eh? Claro, me imagino que los de Movistar pues estarán ahí en el Movistar Academy, ¿no? Me imagino, porque hay mucha gente, como podemos ver, Es y verdad, es lógico. está el marcador al revés, puede ser. Sí, porque Porque el triple ha sido de sí, gracia. es verdad, Sí. porque le han dado de tres, ¿no? Sí, está al revés. Ahora lo revisamos. Sí. ¿Os imagináis que están sumando las reveses en el acta? No, yo me imagino que será un error al escribirlo de realización, sí. Sí, porque mira, ahí en el campo está bien, en el marcador, si lo veis. Vamos a ver ahora si lo pueden corregir. Le escribimos a. Sí, voy, sí. Vale. Ahí estamos. Ya le mandamos un mensajito a nuestro salvador Pablo. A ver si nos puede ayudar con ello. Ya decía yo que estaba viendo las canastas y decía, pero ¿por qué no sube? Muy bien ahí, quedándose la Juana, balón para Gracia. Rápidamente a ver si consiguen una ventaja. Whittle que va hasta adentro, no lo duda. Pero se encuentra con la gran Gulich. Muy precipitada quizá en este inicio. Creo que me dijo Pablo que iba a estar en el Magariño. Allí. No sé si estará por allí, sí. A ver si lo vemos. Bueno, están peleando bastante ahí el rebote. Sí. A ver. Bueno, ataques muy cortos, ¿no? De los dos equipos, mucha precipitación de ambos. Sí, es que están yendo como muy rápido. Sí. Ahora, ya la han cambiado. Ahora sí. Sí. A ver, dame un segundito. Ahora sí, 7-6. Está bien, ¿verdad, chicos? Sí, a mí también se me para la imagen. Sí, Te lo ¿no? quería preguntar a ti, Gati, Madre pero mía, es a que mí. no sé si soy yo o la No. realización. Claro, como yo si fuera de casa me da un poco de miedo, pero creo que nos está pasando a todos. Sí, Javiruli, justo es lo que estábamos preguntando. Que está como un poco como con pequeñas paradas, pero yo creo que esto se corrige Sí. ahora rápido. Y vamos a ver con los dos tiros de Masip. Aquí lo importante en este partido va a ser, como siempre, que no haya un equipo que se vaya mucho en el marcador. Porque luego es muy difícil, por ejemplo, si Valencia Basket se va al marcador, es muy difícil remontar a un equipo como Valencia. Entonces, si mantienen una buena puntuación más o menos igualada durante todo el partido, pues el que mejor lo haga al final se llevará el encuentro. Me encanta Eso porque es. Masi tira súper recto. Los tiros, ¿te has dado cuenta? Los tiros libres los tira Sí, muy lo rectos. tira, no bombea nada. Pero gira muchísimo el balón y siempre, siempre entra. Tiene mucho acierto en tiros libres. Muy bien el corte de Queralt. Muy bien ahora Masi cogiendo ese rebote. Juana con el balón en cabecera. Bloqueo rápido de Ah, muy bien Gracia. defendida ahí. Sí, la verdad que defiende muy bien Cristina Ubiña arriba los bloqueos. Sí. Además con brazos muy abiertos. Uf, casi la pierde de Gracia, pero buena Sí. recuperación. Muy bien. Oye, muy bien movido el balón por parte de Estudiantes, ¿eh? Sí, ahí Valencia Basket puede sufrir un poquito, ¿no? Porque es un equipo que juega muy bien sin balón, corriendo mucho, buenos pases, entonces puede. Este es el arma un poquito de Movistar Estudiantes, ¿no? Totalmente, yo creo que. Mira, aquí tenemos otro robo. Se tira Huitela por el balón. Eso. Y va a ser balón para Estudiantes ahora mismo, ¿Ha creo. hecho daño, Ubiña? No, Queralt, creo. Ah, Queralt, perdón, Pero sí. creo que es golpe. Sí, parece. Vamos a ver. Esperemos que sea solo golpe. Muy buen inicio de Whittle, ¿no? Muy activa. Sí, muy bien. Corriendo mucho, arriba, en defensa también. Sin ningún tipo de dudas al atacar al aro.
Sí, yo creo que Witten le está yendo muy bien de menos a más, ¿no? Está, creo, a un nivel ahora altísimo en la liga. Le ha costado empezar, pero joder, la verdad que es una jugada muy, muy importante para Movistar Estudiantes. Magulia ahí se encuentra con Sí. Cris Oviña, como decíamos, que es una grandísima defensora. En Valencia Basket es que justo yo creo que Queralt y Cristina Oviña Rivas, que son muy buenas defensoras. Pero Estudiantes está consiguiendo mover también bien el balón, es algo que cortan mucho, se conocen muy bien y están encontrando esos huecos. Así que yo lo veo bastante parejo el partido hoy. Juana Camilión contagia toda esa defensa al robo y contraataque. Sí, está Sí. cachísimas, Witten, nos dice Ignacio. Pues ahora tocaba ese balón y se lo queda Valencia. Leti Romero para adentro. Vamos a ver, Raquel, este duelo. Falta muy bien. Sí, Sí, ahí aquí. Witten no tenía que haber metido la mano, ¿no? Porque yo creo que Hersler la había defendido muy bien a Raquel Carrera, pero bueno, pues eso es a veces el ansia de querer robar, ¿no? Pues te hace cometer ese tipo de faltas. Lo que decíamos, ¿no? Los duelos interiores Sí. en esta. Sí, está ahora un poquito. Se para un poco, pero yo creo que se Sí. corregirá rápidamente. Sale Bego de Santiago, mucha rotación también en este inicio de partido. Casi sin darnos cuenta, están saliendo jugadoras nuevas. Y vamos por la mitad del primer cuarto, un poquito más. Muy Muy buen bien, tiro ahora de muy Gempe. bien. Para adentro esa media distancia. No me digas eso, Lau. Las lesiones son lo Oh, peor. sí. Buen balón a la Muy esquina. bien. Muy bien Bien. ahora, Paulina Hersler para adentro. Pues eso es lo que puede sufrir un poquito, ¿no? Valencia Basket, eso, como todas sus jugadas interiores tiran de tres, pues que Gempe tenga que salir, Raquel Carreras tiene menos problema, pero que Gempe tenga que salir ahí a la línea de tres, pues ahí pueden sufrir un Sí, poquito, ¿no? Y nos puede hacer daño. totalmente de acuerdo. Mira ahí la media distancia de Raquel, pues un tiro sencillo para ella. Ahí van a tener que llegar antes. Laura Sí. subiendo el balón. Balón para Paulina, de nuevo Laura. Se paraba ahí, se quedaba sin bote. Balón a la esquina, justo lo que comentábamos. Lo Muy bien. estamos viendo. Madre mía. Estamos a cámara lenta, ¿no? Mira, ahora han querido poner todos los puntos al Estudiantes. Sí. Han dicho, me cansé de ser buena onda. Me cansé, 17-0. me cansé. Se los pongo todos a Movistar Estudiantes, que para eso estamos en el Magariños Academy. ¿No? En el Movistar Academy, perdón. En la encuesta ha ganado Valencia, ¿eh? Ahora Valencia, uy, pero Soberanamente. Pero sí como sí les quiten los puntos, no sé yo. ahora Así. ahora ya está, ahora ya está todo Pero 17-10. 17-10, ¿no? Sí, ha habido sí ahora un arreón por parte de Movistar Estudiantes. sí es que es, Movistar Estudiantes de línea de 3 está anotando. Oye, pues ya lleva 3 3 De de 5, 5, ¿no? 3 de 5. Un acierto Está muy, muy top. sí. Muchas veces, de hecho, lo comentamos que en el inicio cuesta un poco entrar, pero bueno, es que las chicas de Movistar Estudiantes ya se conocen sus canastas muy bien Eso es. y muy buen acierto desde inicio. Ya está bien con ese 17-0. ¡Que paren el partido! ¡Nos vamos! Árbitro, la hora. La gente del estudiante. Bueno, pues chicos, ya está. Nos vamos a casa. Marta Bueno, otro dice día, ¿eh? En el chat, yo voté a Valencia, pero estoy dudando. Si le van a poner todos los puntos a los estudiantes, yo dudo. Madre mía. Perdón. ¿Qué ibas a comentar el otro día? No, digo que el otro día, tía, te perdiste un partido, pues la primera parte, no sabes lo que les costó entrar a ambos equipos. Nunca habíamos visto un Casa de Mon que en 20 minutos hubiera metido 10 puntos. Qué barbaridad, me parece. Sí, les costó mucho. También venían del parón, era normal, pero como que nos sorprendió, ¿no? Luego es verdad que sí que comentaron que el final del Sí. partido estuvo más divertido, Muy bien. pero cuando te tocan esos partidos que se hacen un poco Uf. lentos, que te cuesta entrar en el partido, pues bueno, se sufre un poco. El delfín se llama Ramiro, eso es. Sí. El delfín Ramiro. Vamos a ver, Leti en cabecera, defendida por Whittle. Es muy rápida, Muy Leti. bien. Sí.
pero ahí han conseguido recuperar el balón Estudiantes. Muy buen corte de Whittle. Baloncito a la esquina. Masi le da tiempo a pensárselo. Se queda corto ahora. Queda corto. Casi es mejor tirar los triples sin pensar. Sí, vamos, yo. Cuando los pensaba, los fallaba. Sí, es que si te quedas ahí pensando, se te va la fuerza. Sí. Sale de nuevo Gracia Alonso, si no me equivoco. Se sienta Masi, se sienta Whittle. Y ha salido Maguly de nuevo. Sí, también tenemos a Alba, ¿no? En pista ahora. Lau, es que nos están poniendo las repeticiones para que analicemos bien las jugadas. Es lo motion. Gempe ahora no consigue llegar. Lucha hasta el final ese rebote Z. Pero no se lo queda, se lo queda Laura Méndez. Bloqueo con Gracia. Para adentro. Muy bien. Es que Gracia Alonso corta súper bien. Súper bien. Qué guay es tenerla en el equipo porque siempre la encuentras donde la necesitas. Si te quedas sin rebote, está Gracia. Corta muy bien por línea de fondo. Corta muy bien desde cabecera. Yo creo que eso también es mucho del 3x3. Sí, bueno, yo la recuerdo en Canoe, no sé si te acuerdas tú de en Canoe. Por eso, que metía a 30 y pico y decías, pero ¿cómo es normal? O sea, la primera vez que jugué contra ella dije, es que no para. Total. O sea, es que ya te por agotamiento ya la hice, pues corta, ¿sabes? Entonces al final es una jugada tan intensa que da tanto, a mí es que me encanta. Y en el 3x3, pues imagínate el trabajo que hace, ¿no? Totalmente, dice, ¿de dónde es Estudiantes? El Movistar Estudiantes es de Madrid. Lo tenemos aquí en Madrid, en la glorieta de los delfines, por eso tienen un delfín de mascota, en la glorieta de República Argentina. Y bueno, es un club muy, muy mítico de aquí de Madrid, de toda la vida. Y nos dice, no es que vaya lento, lo que pasa es que nos están haciendo para que veamos si hacen pasos de salida. Hay que analizar esto. Es que nos cuesta a veces ver todavía el paso cero, entonces estamos aprendiendo. A ver, aquí se lo queda Z, parece que lo va a perder. Está Gracia presionando. Sí, sigues. ¡Ay, nadie... Dios! ¡Ay, Dios! El balón tenía vida propia. O sea, ¿qué ha pasado? Totalmente, mira, nos dice Carlica. Tener a Gracia en el equipo es maravilloso. En Zaragoza estábamos encantados. Es brutal. Es que ya no es solo brutal, lo que hace dentro de la pista, es lo que te contagia. ¡Uf! Eso es. Y fuera, ¿no? También es una jugadora muy de equipo, de la afición. Es una pasada. Muy buena puerta atrás ahora de Leti para recibir el balón. Alba que lo pide. Bloqueo de Gempe. Se cierra Laura para evitar esa penetración fácil. Cambian en la defensa. Vamos a ver, porque ahora está Raquel con Bego. Y balón para adentro, dos puntitos para Gempe. Sí, está bien defendido, pero ha tenido esa decisión muy bien. Entre vascas, sí, sí. Muy bien. Ahora muy buena mano de Z. También estaba bien penetrado por parte de Paulina Hersler. Sí, se le ha escapado un poquito ahí el balón y ha ido al pasado porque yo creo que bandeja normal la tenía perfectamente. Sí, totalmente. A mí, ¿sabes lo que me está pasando? Que yo ya no sé entrar por la derecha, que soy diestra. Sí. Solo sé entrar a aro pasado. ¿Sí? O por la izquierda, normal. O sea, yo lo de entrar por la derecha siendo diestra no lo veo. No, no te. No es lo mismo. Yo el aro pasado no lo veo, ¿ves? Es difícil, es difícil. Lo del marcador es un descubrimiento. No, es que esto ya. No, ahora lo tenemos bien, ¿no? Ahora he dicho el reloj. Ah, vale. Sí, porque arriba. Vamos a ver cuánto nos queda. A ver. Sí, porque hace un rato era 3 minutos. Sí, mira, 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 mira cómo baja el tiempo. Sí, sí. Es mi tiro, Josmi. Los tiros de medio campo son mi tiro. Pues mira, ahora mismo te lo decimos en cuanto. En principio son 2 minutos, pero vamos a comprobarlo. A ver si nos enfocan también el marcador de campo. Bueno, según un baloncesto en vivo, quedan 38 segundos, pero no sé si... Es que como... Claro, sí, no lo sé. Verdad. Según esto, no sé si está bien actualizado. Es
se tiene que quedar ya muy poquito. Sí. Vamos a ver ahora cuando pase Cristina Ovilla por el medio del campo, porque aparece por ahí el marcador. Eso es, 14-13. 14-13. 12 segundos, ahí lo veis. 10. Vamos a ver si consigue anotar Valencia Basket antes de terminar este cuarto. Recibe Gempe. Qué bueno. Pero estaba reclamando Maguly antes de que le pitara el árbitro algo. ¿Sí? ¿No te has dado cuenta? No, estaba mirando a Gracia y la ayuda. Estaba como defendiéndola y estaba como reclamando algo. No sé si serán 3 segundos en zona, no tengo ni idea. Estaba reclamando y le han pitado la falta unos segundos después. Pero muy buena falta, ¿eh? De Gracia, muy lista. Uf, vaya canasta de Raquel Carrera. Increíble. Qué canastón. Muy bien. Terminando sobre la bocina. Vamos, Clara, que lo sacamos. ¿Quieres que actualicemos por si acaso? A ver si va a ser un problema. No sé. Es que es, la verdad que va un poco raro. No, nos han dicho que el canal también. Ah, vale, vale. No, no cosa nuestra. Pues sí parecía, ¿no? Grouchete. Sí. A ver qué nos pongo. Puede ser una nueva modalidad. Venga, vamos. La verdad que la realización de Movistar Estudiantes es brutal. O sea, es de las mejores. Sí, sí. Es raro, ¿eh? No sé si la mejor de la liga. No os enfadéis, chicos, que ya sabéis que a veces pues hay algún tipo de problema de conexión, pero enseguida esto se corrige y lo tenemos a tope. Vamos a disfrutar del partido. Ay. ¿Por qué hablo, tío? Total, tía, se te ha cortado, ¿no? Sí, se ha parado. A ver, dame un segundo, que voy a recargar. Yo también, a ver. Voy a poner... No sé si ha sido por el tema de... Ahora no entra. Ay, voy. Vamos a preguntar a Pablo. No, no he sido yo, Javi Rulli, os lo prometo. Vamos a ver. Esto ya lo he dicho, a ver. Ya, Horacio, perdona, ¿eh? Si es que al final ya sabemos, o sea, culpa nuestra no es, pero intentamos hacerlo lo más ameno posible para que no haya ningún tipo de problema, poder ver el partido completo. Vamos a ver si nos dan la señal lo antes posible, a ver qué ha pasado. Ya lo tenemos. Vale, ya está, chicos. Ya. Quizá lo que han hecho es intentar conectar para que eso se vea es. Bien. Así que vamos, chicos, lo tenemos. No lo he visto a Nika, lo tengo que ver. Mira, era para solucionar el problema, nos dicen, ¿vale? Eso es, era para... Vale, justo nos acaban de escribir. Para ver si ya va todo correctamente. Así que venga, vamos al lío. ¿Cómo es que Valencia fichó a Iago Pova? Bueno, necesitaban un refuerzo en ese aspecto y la trajeron para mí un poquito tarde porque se quedaron justo fuera de los cuartos. A mí me hubiera gustado. Imagínate tener 3 equipos españoles en cuartos de Euroliga. Ya ves, sería, madre mía. Una locura. Sería una locura. Bueno, y también porque Beck se fue, ¿no? Un poquito a lo mejor o no. Exacto. Empezamos este segundo cuarto. Ah, pase un poco alto ahí. Sí. Se le va a quedar Estudiantes. Horacio crítico, soy Alex. Se están ahí. Claro, justo por la baja de Rebecca Allen y luego también trajeron a María Eronce Tamburguil, que estaba en Movistar Estudiantes cedida, acordaos. Así que bueno. Balón a la esquina, Masi que va a penetrar por línea de fondo. Casi a punto de perder el balón. Pasos. No sigo. Sí, yo tampoco he visto que haya movido el pie de pivote. Encima voy un poquito atrás. Ahora Cris Ubiña con el balón. Alba Torrens con Gempe en cabecera. Vale. Sube Alba, defendida por Gracia. María era un Zetamurguil. Balón para Gempe, muy rápido movido el balón. Y es que el tiro de Gempe Buah. Es muy bueno. Tiene muy buen tiro.
Sí, además sale con una decisión para tirar, ¿verdad? Es que no se lo piensa y tira desde arriba, muy bien. Se fueron unos y tardaron en traer, exacto. Tardaron un poco para mi gusto, pero yo creo que a ver, intentar fichar a una jugadora como Alina Yagopova no debe ser fácil. Recupera, vamos a ver. Se queda afuera y pedía perdón, Bueno. Gempe. Están las chicas de la cantera. Bueno, pues Las peques. emocionadas. ¿A mí o a Paula? Para subirlo. Yo que he puesto amiga, pero yo creo que quería poner atiga. O esto. Atiga. Latín. Se te oye baja. Ah, yo te Ah, escucho eso no lo bastante sé. bien. Sí, pero habéis visto cómo ha sumado también bastante, a la plantilla de Sí. Valencia. Se lo queda a Estudiantes, está Juana Camilión con el balón, cabecera. Lo que vamos a ver que está. Se ha Ay. caído, ahí ha perdido el balón. Sí. Raquel, que puede ser base, puede ser pívot, puede ser lo que queramos. Polivalente. Recibe en poste bajo. Balón en la esquina, el corte. Muy buena. Sí. Oh, se ha dado un golpe, creo. Sí. He visto a alguien caer un poco raro, ¿eh? A ver Yo si están también. todas bien. Sí, vale. Llevan, Me había llevan, dado la sí. sensación de que se había dado un golpe fuerte en la espalda al caer, pero bueno, están todas bien, así que seguimos. Masi que evita ese mano a mano porque está muy bien defendida Whittle. Oye, falta. Muy Sí, clara. muy Muy clara, clara y ya sí. lleva dos golpes seguidos Whittle. Es que se ha caído en el campo de defensa por un golpe bastante, o sea, parecía bastante fuerte. Sí, ha habido ahí una acción que no sé si era Whittle o Gracia, la verdad, pero sí, se ha ido. Además, un Z y Whittle se deben defender bastante, se han debido defender bastante, ¿no? Los entrenamientos. Exacto. Se conocen a la perfección. Sí, es verdad, Javiruli a veces le cuesta un poco, pero yo creo que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, yo creo que también. Oye, mola la equipación del Estu. Mucho. A mí es que el negro cada vez me gusta más. Sí, pero y los laterales me encantan. Sí. Pero es nueva esta, no, ¿no? No, pero me gusta mucho, así Sí. que el. Qué raro que hoy no haya salido Buena Vida todavía. El negro combina con todo total. Ya me podría poner zapas de cada color cada día. Porque el negro pega. Y no, Estudiantes. y porque tienes zapatillas para cada día. Nos dice Jaliberto, como siempre, tirando factos al chat. Estudiantes lleva 2 minutos sin anotar. Valencia ha subido la defensa. Están apretando. Es que además Valencia Basket, lo que decíamos antes, yo creo que es que jugadoras con buena defensa, a mí me flipa Cristina Oviña defendiendo, Queralt Casas me flipa defendiendo. Creo que son unas animales competitivas. Sí, luego un Z también, lo que hablamos, ¿no? Que le da bastante nivel defensivo a Valencia y Raquel también roba sus balones. Pero bueno, es lo que hemos visto, ¿no? Que a lo mejor a Valencia le cuesta un poquito más entrar en partido, pero luego, según va pasando el tiempo, van subiendo su intensidad, ¿no? Y Estudiantes está moviendo muy bien el balón. Sí, muy bien. Está encontrando huecos. Ahora Whittle se la tira de media distancia. Muy defendida estaba para mi Muy bien. gusto. Pero no le está temblando la mano, a Whittle. No, es una jugadora así, ¿no? Y bueno, y también Estudiantes juega un poquito así, Movistar Estudiantes. Es su esencia, ¿no? Que juegan, pues tienen confianza a todas las jugadoras, asumen tiros, aunque sean rápidos. Y bueno, no les está yendo mal, ¿no? Sí, nos dice H Porta en el chat. No sé si estaréis de acuerdo, pero lo que sí que es más diferencial, la que sí que es más diferencial es Raquel. Me parece una jugadora buenísima, incluso puede ser más determinante que Alina en el juego. Estoy de Totalmente de acuerdo. acuerdo. Yo también. Estoy de acuerdo, Raquel Carrera es una tía que Uf. a veces hay días que puede parecer que no esté haciendo nada, entre comillas, entendedme con esto, pero siempre está haciendo cosas. O Eso sea, es. siempre te está dando algo positivo, ya sea en defensa, ya sea en ataque. Te da el tiro que de repente te vuelve a meter en el marcador. Te da la defensa que. O sea, parece. Siempre está ahí, siempre aparece. Sí. Es la más determinante de la liga y de la selección, ¿no? Está Raquel Carrera, nuestra mejor jugadora, yo creo. Muy buen tiro ahora de Paulina, ¿eh? Sí.
Espero que gane Estudiantes mañana, partido clave, Casa de Moto Agosto contra Perfumerías Avenida. Bueno, es verdad, vaya mesecito llevan, ¿eh? Vaya mesecito sí. Les toca. No. Además se juegan ahí la... ¡Ay, se ha ido, ¿no? Sí, se ha parado. Se juega en la segunda posición. Madre. Lo estoy recargando. Ahora ya está. ¿Ya? Voy a recargar, sí. Es que está habiendo problemas con el marcador y están... ¿Por dónde vas? ¿Qué... Repetición de Paulina. Vale, voy tarde, ¿ves? No, es que se, va... no, es que no... No, es que se había puesto la jugada anterior. ¿A ti te carga? No. Está saliendo todo el rato la jugada de Paulina. Sí, ¿no? Vale, a mí también, vale. Muy buen tiro, Paulina, es que lo hemos dicho. Sí. Ahora sigue. ¿Sí? 6-15. No, no, se ha parado. Lo he mentido. Lo digo, ¿no? Sí, por favor. Jolín, de verdad, lo sentimos mucho, ¿eh? Otra vez la jugada de Paulina. Tienes que... Hay que avisar por la retransmisión. No me lo puedo creer. Ya lo he dicho, ¿eh? Ahora está cargando, perdonándose. Voy a poner cam más cam. Sí, chicos, es la conexión, es Canal Feb. Es Canal Feb. Vamos a... Estamos avisando para que nos conecten de nuevo, a ver si pueden reactivarlo. Reconectar, nos parece raro porque la realización ¿sí? del estudiante siempre va perfectamente. Debe ser algo que han hecho con la conexión, porque de hecho al inicio del partido habían metido su conexión en otro partido que no era, así que perdona, totalmente Javiruli, estamos de acuerdo. Falla Torrens y falla Gempe, justo nos dice Grouchester. Sí, por baloncesto, nada, es que no va. Sí, nosotros pensamos lo mismo, ¿eh? Sí, voy a recargar a ver, chicos. Vale. Ahora sí. Sí, 5-8. 5-2-1. 5. Vale, chicos, vamos al lío. Vamos al lío. Estamos de nuevo. Alba Torrens en esquina. Raquel Carrera de 3. Espectacular como nadie ha ido a defender a Raquel sí. Carrera. Al triple. Estábamos hablando justo de lo determinante que es. Y la han dejado tirar completamente sola. Solo. Sí, ahí se ha quedado Wittet. Yo creo que se pensaba que Juana iba a ir, pero nos han quedado ahí las dos paradas. Gracias, chicos, por vuestros ánimos, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Que a nosotras nos da muchísimo palo, además, cuando pasan estas cosas, porque sí. es que no sabemos ni qué hacer. O sea... Le saca la falta a Alba y van a ser... Tres, ¿no? ¿Han sido tres? Sí, de tres. Vamos a ver. Sí, Valencia Basket en principio está por delante. Parece que Gempe se está cuidando más de hacer faltas. Es una jugadora que enseguida se cargaba. Es cierto. Pero ¿se me escucha muy bajo, en serio? No sé, te... ¿Es que? No sé yo te escucho bien. Hola, hola, hola. Hola, chicos. ¿Me oís? ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Vale. Yo te escucho muy bien. Imagino que me subo a la sala. Vale, gracias, chicos. Pues si Raquel Carrera le pasa lo que a Felipe Reyes, que mejora con los años, se va a salir de la sala. Hombre, siempre se mejora, ¿no? De igual a los que tengas, o sea, no lo descartes. Sobre todo por el tema de más experiencia, mejor IQ en el juego. Sí, sobre todo cuando no te da a veces mucho el físico, ¿verdad? Desarrollas otros aspectos de tu juego que mejoras, que cuando tenías físico no lo contemplabas mejorar. Muy bien, ahí Alba por línea de fondo. Muy bien. Se ayudaba de Nadia Fingal.
chicos, no os enfadéis, por favor. Ahí aprovechaba a Nadia y para adentro, ¿no? No ha llegado Masi. Vaya leche se está llevando Whittle en cada una de las jugadas. Mañana le va a doler todo. Menos mal que está cachísimas la tía, porque vaya. Muy buen contraataque, ahora balón largo, a ver si la salva. Muy inteligente ahí Laura Méndez. Sale rápidamente al contraataque. Baloncito a Bego en la esquina. Muy bien ese bote. Qué pena que no entra ese balón. Pues ha llegado algo. Algo ha pasado. Así, VT Casmur, muchísimas gracias por ese Prime. Ya sabéis que con, si tenéis el Prime, es totalmente gratis suscribirse para evitar los propios anuncios de la plataforma, aunque no creo que salten anuncios porque nosotros no los ponemos, así que muchísimas gracias por ese Prime. Ya sabéis, activar las notificaciones para también saber cuándo son los partidos. Paulina recibe en poste alto, bloqueo directo arriba con Laura. Y falta, sacan falta. Sí, sí. Belenchu, lo hemos estado contando antes. Es australiana, le mola los chistes a los dos. Ay, Dios. Oye, por favor, ¿eh? ¡Ay! No está, no está disponible. No, voy a ponerlo, ¿no? Joder. Voy perdón. A poner, perdón. Perdón. Paula, no te palabras. Vale, vale. No sé qué está. Es que debe estar jugando alguien con los cables, no lo sé. Y no soy yo, Javiruli, no soy yo. No va. Fauques, ¿qué tal estás? Canasta de Torrens, 24-28. Nos va contando Grouch este. Dice, no, no, dilo, Paula, perdón. A veces es que es inevitable. Y Paula, joder. Tenían un parámetro más, ya lo están arreglando. Nos comentan. Gracias, activa. Parámetros. Pues que se hubieran esperado un minutito. Pues sí, vale el caso. Bueno, no pasa nada. Si me lo van a arreglar para que esté perfecto... Claro, eso es, aguantamos. Se lo perdono. Te hagamos un partidazo por delante. Canastón nos dices... Es que de verdad no puedo más, ¿eh? ¿Hay alguien que esté en el Movistar? ¿En el campo? En serio, ¿eh? Decídmelo. ¿A ti te va? No, no. Anika, ¿tú crees que esto yo no lo sabía? ¿El Madrid te está interesado en fichar a Jaime Pradilla? A mí no me va, no, Paula. Todavía no. No. Hombre, yo estaba, claro, yo le vi el otro día, digo, este chico en breve estará en el Madrid. Dice Javier Luli, para kilómetro. Canasta de Lisa Aguilar. Canastón de Paula Palomares, triple. Tiro de tres. ¿Qué te va? Sí. Ah, ya, venga, vamos, vamos. No. ¿No? Era broma. Ha sido un intento, ha sido un intento. Me han hecho un chiste. Evita los anuncios, ya me he comido tres bloques de cinco anuncios. Venga. Es la... Espera. Es Twitch. Bueno, os voy a dejar... Os voy a dejar esta imagen y... A ti no te carga, ¿no, Paula? No, bueno, está ahora. Sí, ahora sí. Ahora. Sí, pero creo que, sí. Es, creo que es lo de antes. Nada, que se sí, está repitiendo. Jope. Dale, sigue. Vamos. Laura Méndez. No, 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 no te, se para, se para. Ahora te va a salir a 1.57 y se para otra vez. Están ver, arreglando el parámetro. A ver si arreglan el para kilómetro. Uy, 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 ¿esto qué es? Me ha salido Google. Joder, de verdad, perdonadnos, ¿eh? Nosotros, oh. Nosotras os queremos mucho. A lo tof. Tía, con el partidazo que... Es que... Ya... No puede ser, tío. Yo, de verdad, cabrón, yo de verdad no sabes cómo... O sea, os lo digo en serio, ¿eh? No sabéis cómo lo pasamos. ¿Qué tal fue la copa? Muy bien. Sí, cuéntanos un poco mientras. No, pues fue bastante guay, la verdad. Lo que pasa que es cierto que yo creo que la Copa de la Reina va a ser muchísimo mejor, porque las semifinales y tal fueron un poco rollo, si os soy sincera. ¿La semifinal? Las semifinales, las dos. Fueron un poco rollo.
Pero estuvo muy divertido. Además, Málaga es increíble y para el ambiente de Copa, pues mucho más. Fue increíble. O sea, el ambiente y tal fue muy divertido. Es verdad que a mí Ay. siempre me gusta que gane uno menos favorito. Mira, tenemos señal, parece. ¿Sí? Yo No, no. es broma. Ah, ahora sí. Es que Oh. por un para kilómetro, dicen. A ver qué nos dice. Pues a mí me funciona. Va en la. Me funciona. Ya, es que es eso. Me funcionaba. Es que creo que esta es la repetición de antes o es otra nueva. Dice, ni perdón ni leche, ya lo digo yo. Joder. Pero te han dicho algo. Es que es otra vez repeticiones. No está la señal bien. ¿Te han dicho algo, Pablo? No, que te hay un parámetro mal. Eso es lo último que ha dicho, ¿no? Sí. Le ponemos que sí sabemos algo porque sigue yendo mal. Ya, es que no va a lo que es la señal. Es que el problema del Enchu es que si no llega la señal, Claro. no se está viendo ni siquiera en Canal Fed. Ese es el problema. Ahora 5 minutos. Le has puesto. Sí. Madre mía. Eso, a ver si para la segunda parte, seguro que sí, lo van a arreglar en el descanso con tranquilidad, seguro, ¿no? Latiga, confiemos, ¿no? Sí, confiamos. Just chatting mientras. Sí, yo espero que sí, porque nosotros tenemos muchas ganas de ver este partido. Encima está muy empatado. Sí. Es que me voy al Magariños. Y con el móvil Me conectamos en voy al directo, ¿no? Movistar Academy, chicos, y lo pongo en directo. ¿Qué pasa? ¿Pero cuánto queda? O sea, se supone que ya tenemos. 45 segundos, según. Bueno, ahora se nos acaba de conectar, claro. Es que ahora pone 24 segundos, Claro, entonces tampoco. ya. Vale, pues entonces en el desca. Vale. Triple. Y luego dices que eso. Voy a poner esto, chicos, así. Vamos comentando mientras esta primera parte. Vamos a repasar estadísticas un poco. Vamos a ir viendo un poco lo que ha pasado. Porque ahora mismo ya se está terminando el partido, no tenemos señal, así que se está terminando la primera parte, perdón. Entonces, que vayan arreglando esta conexión para que la segunda parte no tengamos ningún problema, porque ahora mismo vamos 29-30 según baloncesto en vivo. Sí, perfecto, muy bien. Mira, ¿Qué pasa? mira. Mira. Que ya Ahora se ve va, bien. claro. Ya va. Claro. Vale, no, bueno, para el descanso lo tenemos, chicos. Estamos, chicos. Descalificando. Sí, te vamos a leer. ¿Qué nos has dicho? Sí, os estamos leyendo. Ay, de verdad, me estoy estresando. Si no Creo nos que han dicho Valencia lo nada. han gafado con las retransmisiones. Es verdad, ¿eh? Rafa, yo creo que es eso. Pues si voy leyendo todo el rato el chat, por favor. Il Alan, ¿qué tal? Descanso se ve perfecto. Ahora estoy triste. Era más feliz con la pantalla en negro. Chicos, tenemos repeticiones. Vamos a Venga. comentarlas. Vamos a ver un poco lo que ha sido, porque se van al descanso ganando de un punto Movistar Estudiantes al final, Sí. 31-30. Porcentajes, vamos a revisar porque. Movistar Estudiantes tiene ahora mismo, sí que es verdad que han tirado más triples y se han quedado en 4 de 11 triples, 7 de 9 tiros libres, 6 de 19 tiros de 2 y llevan 5 faltas cometidas como equipo y 10 faltas recibidas, ¿eh? Han Muchas, sí. sacado bastante, el doble, han hecho el doble Valencia Basket. Tengo la manía de decir, han pitado porque. Pero 10 faltas Valencia Basket. Y luego por parte de Valencia Basket, pues han hecho 2 de 7 triples, 10 de 21 en tiros de 2 y 4 de 5 tiros libres. Sí. O sea que Está muy están. repartido los puntos, Sí. ¿no? También en ambos equipos, ninguno supera la doble cifra.
Sí, todo bastante repartido en Sí, general. todo está bastante igualado. Por eso va a estar, yo creo, lo que decíamos al principio, bastante igualado hasta el final. Es un partido que mola ver. Sí. Y aquí va a haber jaleíto. Así que bueno, la gente en la encuesta sí que había votado más por Valencia Basket. Pero recordad que también estamos en la casa de Movistar Estudiantes y siempre es más difícil ganar aquí, ¿no? El Movistar Estudiantes se suele hacer grande en casa. Así que a ver qué, a ver cómo acaba todo, porque creo que va a ser un grandísimo partido. Bueno, yo creo que esta vez voy a estar contigo y el tercer cuarto va a determinar mucho, yo creo, ¿no? Porque yo creo que Valencia va a salir más intenso, a ver Estudiantes también cómo afronta esa intensidad de Valencia Basket, ¿no? Porque llegar al final del partido, empatado con el Movistar Estudiantes, se le puede complicar el partido. Balmón Mer, Z todavía no ha metido ningún punto, ha hecho No. solo el tiro de dos, ese que hemos visto debajo del aro girándose, no ha anotado, es el único tiro que ha hecho, así que nada, no lo ha podido anotar. Mañana apoyaréis a Zaragoza, ¿no? Hombre, y a Perfumerías Avenida. A los equipos españoles siempre, a ver que lleguen a la Final Four nos encantaría. ¿Hay de media femenina o solo es masculina? Pues imagino que es lo mismo, ¿no? Es la misma para ambos. Solo es demencia. Demente. Demencia. A ver, voy a buscar los horarios también de mañana. Ah, vale, me estás diciendo. Es que estoy boba, ¿eh? ¿Y sabes lo que estaba pensando, Carly Caguas? Estaba pensando ya en el partido de Euroliga. Y tú me estabas diciendo el partido de mañana. Pues no sé lo que. No sé qué va a pasar, mañana. Entre Perfumerías Avenida y Casa de Monzaragoza. No sé qué decirte. El partido con los cortes aún está más emocionante. Perdón, Carly Caguas, es que estoy tan nervioso ya con el tema este que no me puedes preguntar así de repente. Ahora sí lo he bajado un poco. Perdón, ¿eh? Eso era lo que pasaba, ¿no? Director Ortiz se queda, estamos Creo que voy a felices. aprovechar el viaje para darme un Joder, tiempo. normal. Para Vaya Madrid, sí, fichajón. sale uno desde Ya Alcalá ves. ahora. Ah, Claro, sí, en la pues última media podemos hora del viaje ver. te devolvemos el dinero. Guernica. No Buah, todos los es transportes que son tengo un como miedo yo de hacer microondas. esto. Bueno, Ah. Son yo como dejo esto puesto, ¿eh? No, no lo voy a microondas. tocar, lo voy a dejar aquí puesto. Cambio de pestaña, lo estáis viendo todos, ¿no? Lo que voy a hacer es silenciar el Este. partido. Cambio de pestaña, nos metemos a Vale, Maya cotillear. Dixon a la media vuelta. Nos metemos a cotillear el Guernica Bembibre, mientras tanto, y comentamos, ¿vale? Venga. Pero ya sabéis que enseguida, o sea, el partido que estamos viendo es Movistar Estudiantes contra Valencia Basket, así que enseguida, en cuanto vuelvan del descanso, volvemos al partido, pero mientras, pues, nos encanta cotillear el resto de jornada. La Yo publi te va genial, aviso. total, la publi va bien. Muy felices pensando en la siguiente temporada roja. Hay mucha gente de Casa de Monzaragoza, ¿no? Por el chat, eso estoy viendo. Sí, ¿verdad? La verdad que Mariona Ortiz es un gustazo de jugadora, ¿eh? Poder tenerla y que esté además, para mí en su mejor momento, pues es un placer verla jugar. Hombre, yo creo que además va a arrastrar mucha gente, ¿no? Que siguen en la plantilla, ¿no? Porque yo creo que está haciendo jugar al equipo muy bien y pues seguramente Atkinson también renueve, pues bueno, al final también los resultados se están dando y el bonito proyecto que está montando Casa de Mon hará que ese bloque, un bloque grande de Casa de Mon continúe, ¿no? Para el año que viene. Fauques, pues no tengo ni idea de nada, pero sí que he leído por ahí que no hay ningún problema con los pagos. He Yo leído también. un tuit de una persona que trabaja en Bembibre y ha comentado que no había ningún problema con los pagos. Así que no entendemos muy bien cuál ha sido el problema o por qué se ha comentado ese tema, porque no parece que no hay ningún problema. Las mañas abundamos, siempre estamos en todas partes. Joder, de Fibich, es que ¿Fibich está firmada el año que viene? No, ¿no? Yo creo que no. Fibich tiene que renovar, ¿no? Tienen que renovar. Creo que nadie tiene, solo a A Mariona, Elena. creo, ¿no? Elena Ah, tenía. bueno, Omar renovó, es verdad, hace poco, cuando después de la lesión, Creo sí. que sí. Ya, lo vi. Grouchesté lo vi.
vi ese tema, pero contestaron diciendo que no había ningún problema. Entonces, no sé, no, o sea, no puedo contestaros porque no tengo ni idea. Solo puedo deciros lo que yo he visto. Yo creo que vendrá, es posible, se quede, piensa en rojo también. Leo renovará, tranquilidad. Nerea también tiene contrato. Pues Nerea Hermosa me parece un proyectazo, la verdad. Y a mí también, O sea, sí. tener a Nerea en el equipo me parece un grandísimo fichaje. Creo que lo hizo muy bien ahí Zaragoza. Y para mí Nerea es que es un proyectazo. O sea, es que es una chica muy joven, hace las cosas muy bien y me gusta mucho su perfil. Sí, yo creo que para seguir evolucionando, ¿no? Pues tiene que tener una continuidad y encima Carlos Cantero le está dando muchos minutos. Entonces yo creo que para ella sería un acierto quedarse, ¿no? No es que no esté jugando, que esté en banquillo, sino que encima cada año pues tendrá más minutos y más confianza. Totalmente. Sí, yo estoy con Soles un poquito también, ¿verdad? Diga tú, Sí, ¿no? es que además las jugadoras jóvenes, como hemos dicho ya más de una vez, las jugadoras jóvenes españolas me parecen una barbaridad, me parece que vienen pisando fuera, vamos, fortísimo. Eso es. Sí, exacto, Faukes, eso lo he comentado ya más de una vez, a Nerea le falta cabrearse un poco, ¿no? Cuando tú ya llevas un tiempo y coges un poquito más de experiencia, creo que te cabreas un poquito más a veces en el campo. Pero es verdad que Nerea tiene otra forma de mostrarlo, porque a veces ella no se muestra enfadada, pero sí que tiene esas ganas siempre de ganar, de ir a por el partido. Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene un poco su personalidad. Y es verdad que Raquel se le ve ya a simple vista la sangre que tiene desde el principio. Y Nerea quizá es un poco más calmada y luego desarrollará, yo creo, un puntito de agresividad en ese sentido. Sí, yo también pienso igual. Dicen que Leo puede compartir este año con WNBA, aunque pierda algún encuentro en Liga Femenina. Claro, es verdad, porque a Leo la fichó Nueva York. New York Liberty, ¿no? Creo. Entonces, bueno, tener esa oportunidad, Hombre, si es uno de tus claro. objetivos, pues no, lógicamente no la quieres perder. Entonces, sí, si va a la WNBA, entiendo que luego, pues. Ya sabéis que hay algunos partidos que coinciden en calendario y tendrán que jugar con eso. Pero bueno, luego también habéis visto, por ejemplo, hablando un poco de Euroliga, el Lyon, el Asvel, llegaron todas sus jugadoras buenas, por así decirlo, tardísimo, y están fuera de cuartos, cuando tienen un equipo que tú lo ves y es literalmente el All-Star. O sea. Eso es, ¿no? Eso afecta también, ¿no? Sí. Pero bueno, no es lo mismo tener a lo mejor una jugadora, Una. dos, que tener literalmente como Asbel que tiene prácticamente la mitad. O sea, Sí. Que entonces, sus bueno. jugadoras importantes estén, ¿sabes? No estén mucho tiempo en el equipo. Exacto. Entonces yo creo que bueno, si tienes una jugadora afuera no debe afectar mucho, aunque también es algo a tener en cuenta, vaya. Sí, pero bueno, al final Fiebig también, pues si lo hace con Casademont, pues conoce a Carlos, conoce su juego, conoce el equipo y la adaptación no le va a costar tanto que si vas a un equipo nuevo, ¿no? Y tienes que, pues eso, amoldar las piezas, ¿no? Yo creo que puede tener menos problemas a la hora de acomodarse. Javiroli, pues no entiendo esto, porque sí deberías estar suscrito, ¿eh? Ah, no, no. Pone que tienes la coronita es que tienes el Prime, pero no estás suscrito ahora mismo. Me pone que te suscribiste antes, que yo me acuerdo que tú te habías suscrito. Estuviste suscrito un mes, pero luego no renovaste la suscripción. Entonces creo que te puedes volver a suscribir para que no te salten los anuncios. Eso es, mira, te lo acababa de decir justo Faukes. Siguiente confirmación de continuidad es el padre Cantero, dice Vladimir. Pero sí, yo creo que esas son siempre cosas a tener en cuenta. Y la verdad que Zaragoza tiene algo que a mí me gusta, que es lo que es el bloque, ¿no? Sí. Cómo se entienden y cómo compiten juntas. Entonces es importante saber encajar bien las piezas y continuar un poco esa línea. Oye, ¿estas equipaciones? Tan chulis. ¿Cuál? Las de Memir, igual. Están aquí, que sí que tienen como dos colores. Sí. Pero van muy oscuras todas. Sí, van muy oscuras.
Ya están calentando, se ve. Sí, Valencia ya se da banquillo. Venga, pues lo voy a poner, ¿vale? Lo dejamos aquí puesto. No quiero yo que haya ningún problema. De momento va bien, ¿eh? Yo me está fijando y no estamos teniendo problemas de corte ni nada. Vale, voy a dejar así un poquito el sonido ambiente, no muy alto. 31:30, chicos. A ver qué tal. Me voy a comer una patata con vuestro permiso. Gulbe es una persona y una jugadora genial, nos dice Carly Caguas. Que no, Vladimir, no digas eso, no sea el café. Toca madera. Por favor. Confía, hombre, confía. Con palta. Una patatilla, ay, chicos. Ya, Jaliberto, yo pienso lo mismo que tú, ¿eh? Porque vaya partidazo se marcaron. Yo creo que va a ser un partido también raro, ¿no? Pues estarán los dos equipos cansados, ¿no? Y después de esa tensión de Euroliga. Y aparte los dos equipos estarán cansados porque vienen de esa tensión. Claro. Y tienen que enfrentarse a otro partido. Entonces, eso es. Yo creo que va a ser un partido un poco raro, sí. Sí, es un partido a pocos puntos. Pues eso, tampoco es una cosa que les pueda... Ninguna de las dos va a forzar. Eso es. Ah, sí. El otro día con Girona también lo vimos, ¿no? Un poquito, pues al final, pues partidos de liga hay mucho y que pinches un partido en la liga regular tampoco te influye mucho. Pero bueno, claro, pues importante era el partido de la semana y tampoco había que forzar. De hecho, que repartieron muchos minutos entre todas las jugadoras y bueno, es el partido clave, ¿no? Sobre todo la semana que viene que se juega en el segundo partido de la vuelta. Jolín, es verdad, no, al comentario que ha puesto Groucheste también. ¿El qué? Ha puesto que Girona, claro, es que la semana que viene tienen que jugar el jueves en Estambul. Y luego el sábado tiene que jugar a las 4 porque se ha cambiado por televisión. Pues... Avenida metió 14 triples, qué barbaridad. Amund Fonteta. Vamos a ver cómo plantean esta segunda parte. Como siempre digo, el tercer cuarto es el cuarto del salseíto. En este cuarto es donde pasan cosas. Alguien puede salir muy empanado y puede haber aquí una ligera separación de puntos en el resultado. Sí, sí. Entonces, y Valencia claro, suele salir a tope en los tercer cuartos. O sea que Estudiantes espero que no salga relajado porque es cuando se les pueden ir, ¿eh? Por eso, así que vamos a ver qué pasa en este tercer cuarto. Soroy. Joder, macho, de verdad. Yo no digo nada que no puedo, Groucheste. No los calientes. Es que la especialidad del Valencia Basket masculino salir al tercer cuarto con una cara. No, pero es verdad, es que los terceros cuartos hay equipos, sí, que no se les da bien. Y como vayas, pues como este partido, que están 31-30 y salgas empanado, olvídate. Sí, sí. Vamos a ver. Este vamos allá. Cuarto. Alba Torrens con Cristina Ubiña. Maguli defendiendo a Cris. Un poco de tensión, ¿no? Sí. No se enfade. Canasta de... Te ha pasado lo mismo, ¿no? Sí, sí. No, me está pasando. Maguli con el balón. Voy a subir un poquito de volumen de ambiente para que escuchéis todo. Qué buena. Muy bien. Muy bien, Maguli. Ese paso lo hace muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. Cris Ubiña subiendo rápidamente. A buscar la mejor opción en ataque. Queral con bloqueo de Gempe. Alba, esos ochos con Gempe arriba en cabecera. Va a recibir y tirar de tres. Dentro. Eso lo tienen que defender porque hay Gempe. Sí. Mete canasta. Claro, pero es que el bloqueo directo también, pues eso, ¿cómo lo defiendes? ¿O cambias o es muy difícil llegar a ese tiro, ¿no? Cuando se abren, cuando hacen pick and pop, es complicado. Maguli es nacionalidad japonesa. Jaliberto. Sí. ¿No te acuerdas? ¿No viste el preolímpico? Maguli estuvo. No sé cuántos puntos nos metió, pero. Buah.
No lo pudimos parar, ¿eh? Pero nos hizo mucho estuvo a daño. tope, estuvo a tope. Bien. Muy buen triple ahora de Masi, que además sigue tirando ese. Me sorprende mucho, me sigue sorprendiendo ese tiro que tiene tan recto. Tan recto y, porque gira muchísimo su balón, pero va muy sí. recto. Parece que se queda corto, ¿verdad? Sí. Los tiros. Es difícil puntear los tiros de Gempe. Arma el brazo muy pronto y le saca muy arriba. Total. Es además una jugadora muy grande y tiene muy buen tiro. Y sí, totalmente, es muy difícil puntearla. O sea, al final, si tienes una jugadora grande que te sabe tirar, es una ventaja muy grande para ti, porque con los bloqueos que hacen arriba, es lo que decía Paula antes también, en la defensa es muy difícil llegar a hacer un flash, parar a la que tira, parar a la que va a penetrar. Entonces, pues ahí tienen una ventaja con ella porque tiene muy buen tiro. Vamos a ver si Whitelev recibe, no recibe ahora por el momento. Ay, se le escapa a Laura. 6 de ¿cuánto quedan? 2,7 posesión. Le dan el balón a Movistar Estudiantes, pero a mí personalmente me ha parecido que le había dado a Laura, ¿no? A mí me ha parecido, pero como Laura se ha quedado, no ha ido rápido por el balón, pues se lo debería tener claro. A Gulli pasos. Que... ¿Sí? ¿Qué ha pitado? ¿Fuera? Pasos o fuera, sí. Ah. Es que no han enfocado al árbitro y no lo he visto. No sé, Rubén. Total, pero es que son muy buenas, ¿eh? Recibe Keralt en cabecera. Ese corte por línea de fondo. Vamos a ver bloqueo con Gempe. Alba intentando jugar con ella. Se la queda a Laura. Intenta subir rápidamente. ¡Qué rápido ha sacado Gracia el balón! Uf. Que parecía que le iba a taponar. No le ha conseguido taponar, pero no ha conseguido... meter esa canasta, pasos, ¿no? Casi, de Gempe. Sí, pero no, no pita, no pita. No, porque ha botado justo, pero ha sido al límite. Ese tirito de Chris, se queda corta ahora, rebote para Estudiantes. Sube Laura Méndez, balón para Maguli, que va a jugársela. Muy bien, ahí el bote de Whittle, se qué queda bien. Corta. Qué pena. No sé si la llega a tocar Gempe, me ha parecido. Sí, puede ser que la haya tocado un poco. Bloqueo arriba. Intenta salir, intenta pasar de primera a Maguli, pero es difícil. Y... madre mía. A ver. Muy bien. ¡Ay! Estaba sola. Estaba solísima, Laura. Sí, qué pena. Ya, Javi. Qué locura. Ahora no consigue anotar Maguli con el balón. Sí. Y va a ir muy rápido sola. Todo, ¿no? Sí, demasiado, demasiado para sí, mi gusto. Sí, sí, no hay parón de juego ahí, hay que poner un poquito de orden. No están jugando ahora mismo a prácticamente nada, están intentando meter canastas rápidas, Keral se la tira de dos, nada, rebote para Movistar Estudiantes, ahora Laura Méndez parece que va a pararlo un poco. Voy tarde, ¿por qué segundo vas, Satiga? 45, 44, 43, 42. Vamos a ver si Chris marca jugada, vamos a ver doble bloqueo. Arriba, Alba Torres con Gempe. ¿Y le pitan falta abajo? Sí, a que sí, han entrado un poco en un poco de... Sí. De cero orden, de ir un poco rápido, de intentar meter canasta rápida. No sé por qué, porque ninguno de los dos equipos está... tiene la necesidad. Dominando, ¿sabes? Dominando en ninguno, entonces... Ah... Sí, es que a veces voy un poco a tarde, perdón. No, no es que sea retarde, ¿vale? Chris, que finta el tiro. Consigue sacar el balón ahí para Alba. Y para adentro esa bombita. Muy bien. Ha salido Juana Camilión de nuevo. Masi en cabecera. Maguli va a subir a recibir, pero no recibe. Va a jugar por el otro lado con Juana Camilión.
Balón para Paulina, que se la tira dentro de tres. Triplazo de Paulina Herzler. Madre mía, cómo están las dos pivots, ¿no? De ambos equipos. Total. No estamos viendo casi nada del juego interior hoy en el partido. Pero Paulina está metiendo un montón, o sea, sí, el rato sí. Que ha jugado lleva 12-13 minutos y está anotando muchos puntos. Ahora se lo devuelve Alba Torrens, triple, intercambio. Mira, Paulina lleva 8 puntos. Puntos. 2 de 3, ¿eh? Sí, pensaba, o sea, muy bien los tiros. Sí, Navi, es una cosa. General. ¿Y Gempe lleva uno solo, un triple? Sí, pero lleva muchos tiros de media distancia. Sí, lleva varios. Me parecía que había metido dos, sí, sí. Jaliberto, Paulina es americana, no es de Suecia. ¿Lituana? Ah, sí. ¿Lituana, pues sí? No. ¿O de Suecia? Espera, lo voy a buscar porque. De Suecia, tienes razón, de Suecia. Sí, ¿no? Si juega, creo que además con la selección. Sí, como llevaba la camiseta del Manfilte, me parecía de Lituana cuando la he visto antes en la foto. Es sueca, sí, mira, no lo sabía. Sí, yo personalmente pienso como tú, Espiral, si hay un intercambio rápido de canastas, Valencia va a salir ganando. Pero bueno, vamos a ver, porque es que ninguno de los dos equipos se está separando en el marcador. Y para mi gusto, no tienen esa necesidad de acelerar el partido en este momento. No, yo creo que no, hombre. A Movistar Estudiantes igual le viene bien, ¿no? Entrar en esa locura con Valencia, pero es verdad que a la larga sale perdiendo, ¿no? Pero claro, también a juego estático sufre mucho Movistar Estudiantes con Valencia Basket. Entonces, un equilibrio, ¿no? Un poquito de paciencia. Sí, ha jugado Fingal. Nos preguntó a Jaliberto, pero sí, ha jugado Fingal unos 9 minutillos. Ha salido antes en la primera parte. Ya, libanismo, pero no podemos hacer eso porque tenemos que seguir apoyando e intentando que mejoren las condiciones, porque si no, vamos para adentro con ese tiro. No entra ahora, rebote, se lo va a quedar Alba. Se lo queda Leti. Es que yo creo que como están hoy los equipos, Tronker, sinceramente es lo que os he dicho antes, yo creo que no es necesario este caos. Porque ambos están teniendo buenos, o sea, están anotando tanto de 3 como de 2, ambos equipos. Sí. Sí, Zeta también ha jugado. No, Vladimir, no me lo creo, no he visto eso. Yo tampoco. Pero Gatlin dijo que quería dedicarse a entrenar, ¿no? A ser entrenadora. Eso dice la universidad, ¿no? Sí, yo también. Cuando vamos, se retiró. Hay que seguir, Jabruli. Tenemos que seguir. Sí, porque dijo, estuvo comentando que quería dedicarse a ser entrenadora y que prefería comenzar pues siendo todavía un poco joven. Y no esperar a terminar su carrera deportiva como jugadora, que podía haber seguido jugando, sino empezar ahora ya en su carrera como entrenadora. Muy bien. A pasos. Sí. Yo es que ya los pasos no me los sé. yo ya no sé. Nada más, sí, y que cuando se queda ahí sin bote debajo del aro, hace mucha finta y parece pasos, ¿no? Porque mueve el pie de pivote. Ah, Mariona también la... Esto lo voy a buscar ahora, Vladimir. Que dice que Mariona le ha contestado. Ah, mira, pues lo miramos. Voy a buscarlo, chicas. En principio se iba a entrenar a la universidad, sí, a Estados Unidos. Ese tiro de Fingal, ahora no entraba. Sí, lo acabo de ver. Retirement is a little boring, so I take it. Uy, 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 uy. Y le pone todo el mundo, claro, comeback. Y Mariona poniéndole ojitos. Que como me gustan los salseos. Y yo no me había enterado de este salseo. Y la gente poniéndole bienvenida, Marquesa, con la foto de Zaragoza. Todo el mundo, qué fuerte me parece.
Le voy a dar like. Está creando ahí expectación, ¿eh? Le doy like para que luego lo veáis. Es verdad, Tronker. Ahora sí, te doy la razón. Salseo, ¿no? Es verdad, sí, es verdad, yo... yo creo que eso, a Valencia. A Valencia Basket está. No, no, ellas juegan más calmadas, ¿no? Y tienen más calidad, pero es que están llevando el partido así loco y Movistar Estudiantes está más acostumbrado a esto, ¿no? A unos por unos, jugar situaciones muy cortitas. Mueven bien el balón. Mano, sí, mano sí. Ahí, con Juana Camilión, intenta recibir ahí Whittle sin éxito. Se la queda Bego. Balón interior para Paulina Hersler. Metía la mano Buena Vida. Y se ha dado un golpe, parece, Paulina, pero está bien. No, sí, la barbilla, ¿no? Buena Vida que sale, no había jugado este partido aún y acaba de salir ahora en segunda, en la segunda parte. ¿Os imagináis que vuelve Galdín? Bueno. No. Qué barbaridad. Balón para Juana. Recibe Bego. De nuevo para Camilión. Tiro de Paulina Hersler. De tres. Está on fire. Madre mía. Vaya manita, ¿eh? Ha dejado la manita y se ha ido para atrás tranquilamente. No, no, Jaliberto, es la primera vez que sale en todo el partido. No había jugado Buena Vida en la primera parte, que de hecho lo habíamos comentado, que me parecía raro, porque siempre suele jugar, de hecho, hasta de titular en muchas ocasiones. Y hoy no había jugado hasta ahora. El comentario de Paukes. MVP. Ahora se quedaba un poco corta y se queda el rebote Valencia Basket. Alina Yagupova subiendo el balón. ¡Vaya pase acaba de darle! ¡Vaya pase le acaba de dar a Nadia! Miramos la repetición. ¡Qué barbaridad de pase! ¡Qué genio! Muy bien visto. ¡Qué pase más increíble! Es muy bueno. Sí, muy bueno. Muy bien también el corte ahí de Nadia. Y muy bueno el pase, ¿no? Es que me lo he creído hasta yo, quiero decir. Sí, sí, total. Estaba mirando a ver a dónde bajaban las jugadoras. Pero bárbaro. Muy bien este partido, ¿no? Tercer cuarto intenso. Sí, muy chulo. 44-46. Camilión de nuevo. Bloqueo arriba con Gracia. Recibe. En cabecera. Va a jugar la puerta atrás Bego. Sin ventaja. Se queda en esa línea de tres. Gracia saca el tiro y la falta. Sí, ha sido un poco forzada, pero sí que es verdad que le ha dado, pero ha sido un poco forzada por parte de Gracia. Sí, pero yo creo que da un poquito de posesión, me ha parecido ver ahí en la posesión, o es un tiro así que ya sale rápido y ha caído Buena Vida, ¿no? Bajando la mano. Bocombe nos dice que no sabemos la suerte que tenemos de que esté Yagupova en nuestra liga. A mí me parece, lo he comentado antes, es que es una gozada, es que da nombre, o sea... Tener jugadoras así, aparte de que lo que siempre digo, que cada vez las jugadoras también de la liga son mejores y mejores, siento que también con la falta quizá de jugadoras extranjeras, también las jugadoras nacionales han dado un paso adelante y cada vez también son mejores, entonces creo que la liga por cosas así va mejorando y es importante, y bueno, tener a Lina Yagupova en la liga me parece un show. Y los de Valencia la disfrutaréis muchísimo. Vamos. A mí me parece increíble verla en nuestra liga. Esto quiere decir el nivel que tenemos ahora mismo, ¿no? Porque tenemos grandísimas jugadoras. Y lo que has dicho tú, sobre todo a Tiga, ¿no? Que muchas nacionales estén jugando, que estaban fuera de España, hayan vuelto a la liga, es por algo, ¿no? Exacto. Qué pena, decía Ibego, reclamaba que era falta arriba, en lugar de abajo de tiros. Pero es cierto que ha sido difícil pararla. Claro, es que además al final con los calendarios yo creo que es difícil, Faliberto. Veremos, iremos viendo cómo va evolucionando todo. Eso sí. Vamos a ver, Laura subiendo el balón ahí, defendida por Leti Romero. Balón para Whittle, que saca la falta ahora. Muy bien, porque son tiros, así que... Sí, ahí va... falta necesaria, ¿no? Sí. Vamos a ver los tiros de Whittle, que lleva
en tiros. Ah, son los primeros tiros libres que tira. Pensaba que ya había tirado antes. Son los primeros tiros libres que tira. Así que uno de uno. Y vamos con el segundo. Ahí está. Convierte los dos. Y casi la pierde ahí Alina. Vamos a ver el tiro desde su casa. No consigue anotar. 47-49. Pues el caos del tercer cuarto al final no ha caído a ninguno de los dos lados, ¿eh? No, no. Siguen empatadas. 47-49. Y yo no sé hacia dónde va a ir esto en el último cuarto, ¿eh? No, o sea, de verdad que no sabría qué decirte. Yo tampoco, porque lo que hemos dicho, ¿no? Que Movistar Estudiantes se partió igualado en casa con la afición, ojito, ¿eh? Como está. No sé qué decirte. Lo bueno que hay partido, como dice ahí Jaliberto, que emocionante va a estar un rato, yo creo. A ver, el físico, ¿no? Que aguanten los dos equipos a este ritmo que están jugando tan loco y corriendo de un lado para otro. Y bueno, ahora me imagino que será todo un poco más calmado. Veremos, porque porque es que han salido antes a cambio ahí. Jaliberto es primo de Jaliberto. Sería buenísimo. Aviso de spoiler. Ha ganado Estudiantes con dos tiros libres de gracia. Como pase eso, Vladimir. Madre mía. Como pase eso, tendrás que plantearte tu carrera como pitoniso. Pitoniso. No, no. Uf. Por aquí hay bastante gente de Valencia, ¿eh? Que veo aquí sí, sí, camiseta y se las oía también. Vamos, se oía la gente animar también a Valencia. Los números de la primitiva los cobro aparte, gracias. Si acierta, hay negocio, chicos. ahí están animando ahora. La demencia, se les oye. Sí, ahí están apretando, ¿eh? Ahí. Sí. ¿Cuánta gente cabe en el Magariño? Pues no te sabría decir, mil y pico. Es que antes tenían también como la grada de arriba, ¿no? Y luego las quitaron. Sí, no, pero ahora ya eso es todo oficinas. Lo voy a buscar. Sí. Pues pone 600, pero yo creo que un poquito más por todo lo que han puesto ahí de abajo, pero no lo sé. Sí, 600 personas pone. Dice Javier Uli, el spoiler fue el de Marca hace años, el Día de los Inocentes, cuando puso que Pau fichaba por Lakers y las dos semanas pasó de verdad. Vamos, Whittle para adentro, defendida por Alina. Casi pierde el balón, se lo queda, tiro de dos. No consigue anotar, rebote para Nadia. Y balón rápido, Elena Buenavida. Balón para Nadia de nuevo, en cabecera, recibe a Alina. Mano a mano, va a ir para adentro. Y saca la falta otra vez. Se está desesperando Bego, pero es verdad que sí. Es que no está poniéndose, no se está poniendo delante ni la está dejando pasar. La está acompañando, entonces es falta todo el rato. Es porque falta, además... Se está apoyando. Claro, eso es. Y como ya busca muy bien el contacto, ¿no? Exacto, entonces o te pones delante y ya arrasas con todo, ya tú sabrás lo que haces, o la dejas pasar y que salte la ayuda. Pero es verdad que vas acompañando todo el tiempo y por eso te está sacando la falta. Porque ya Upo va a buscar tu contacto. Tienes que ser ahí, tienes que buscar la forma de intentar pararla, ¿no? Es difícil, pero hay que cambiar el chip. Vamos a ver, Camilión arriba. Balón para Gracia. Sí, lo recibe. Balón para Paulina. Corte por línea de fondo de Bego. Bien defendido. Y Juana que se lo queda. Es que Juana hoy... Juana Camilión hoy ha ido dando todos los pasos hacia el suelo. Sí, total. O sea, todo el rato. La tía.
Va caminando hacia el suelo. No, están cachísimas, Lau. Están cachísimas todas. Todas, todas. Yo no me pongo de nuevo, te lo digo. Tampoco ha cambiado mucho lo físico. Es verdad que es que están todas que dices, madre mía. Cachísimas. Eso es. Vamos a ver ahí de nuevo, Gulich. Alina va para adentro, le da Juan a Camilión casi sin darse cuenta, vamos, sin darse cuenta. Se ha hecho daño en la mano. Normal. Whittle ahora no está en el campo, ¿no? Ah, sí, aquí no está. Whittle está defendiendo a Buenavida. Sí, ahí está en la banda. Es que Gracia, es muy grande, por eso... Sí. No sé si cambiar el emparejamiento, no tengo ni idea, ¿eh? Tampoco... Bueno, es que Gracia defiende bien ahí, nos está cambiando. Muy bien. Sí, consigue sacar la falta. Pues Javi, hemos comentado antes que el Zaragoza venida de mañana, pensamos que será un partido un poco extraño porque ambos equipos no pueden forzar ninguno de los dos, vienen de meterse una paliza la semana pasada, o sea, hace 3 días en Euroliga y tienen que jugar ahora la vuelta de cuartos de final, entonces no creo que ninguno de los dos equipos fuerce y creo que será un poco raro el partido. Esa sería la definición. Sí. No sé qué opinas tú. Bueno, eso, mucho movimiento de banquillo, ¿no? Sin forzar a muchas jugadoras para disfrutar, para que todas estén en las mejores condiciones para la semana. Partido a poquitos puntos, bueno, yo no sé. Me lo imagino así, ¿eh? Igual nos sorprende. Sí, eso te iba a decir, igual luego nos sorprende. Dice Grouchiste que se espera poca defensa y anotación alta. Vamos a ver por dónde van los tiros, pero eso es. Entiendo que será un poco raro. Sí. Saca ahora la falta Maguli, que casi también consigue el 2 más 1, pero no ha conseguido anotar ese tiro, así que serán 2 tiros libres. El primero para adentro. Es verdad, Prince. Qué ganas. La vuelta, sí. Y el segundo lo falla, se lo queda Nadia Fingal. Ese rebote poderoso. Balón para Ubiña. Defendida por Juana Camilión. Y Elena Buenavida que recibe. Van a intentar el bloqueo en cabecera. Balón para Nadia, se la tira de 3. No consigue anotar, se queda un poco corta. Balón para Camilión. Venía rápidamente Buenavida a intentar robar ese balón. Sin éxito, se lo queda Billy Massi. Vamos a ver los bloqueos indirectos en el lado contrario. ¿Habrá carretón? No lo sabemos. Estaba intentando recibir Whittle porque está defendida por Ubiña. ¡Canastón de Massi! ¡Qué buena! El scouting de defensa de la Avenida Zaragoza va a ser el del All-Star de la NBA. ¡Guau! ¡Qué canto metieron! ¡Una barbaridad, ¿no? ¡Madre mía! Sí, Javi, justo nos lo han chivado antes, lo del tuit de Gatlin, no lo habíamos visto. Y la verdad que me ha hecho gracia también por lo de los ojitos que le ha puesto Mariona y es como, ¿qué? ¿Va a venir de refuerzo ahora o algo? Pero sí, imaginaos, ¿no? Sería brutal. Dice, Zaragoza no le interesaría realmente ir a tope mañana para seguir yendo a por el liderato en Liga, teniendo en cuenta la renta negativa que traen en Euroliga. Exacto, es que eso es. Al final también tened en cuenta que en Liga siempre tienes luego los playoffs. Entonces, claro, bueno, tampoco tienes que ir jugando un poco con eso. Claro, sí, exacto, da igual la diferencia de puntos. Bien. Que no sabía si te referías a algo de la verás, pero da igual la diferencia de puntos. Es al mejor de 3 partidos. Al mejor de 3. Puedes ganar de 1 o de 28. Da igual la verás. ¿Quién votaríais como mejor jugadora del partido ahora mismo? Me gusta esa pregunta. Decidnos en el chat. Tronker nos dice que Paulina.
Sí, por el otro lado, Gempe también está haciendo buen partido, yo creo, ¿no? Están siendo un poco así las que están manteniendo a sus dos equipos tanto en anotación. Es muy importante el partido de mañana para el factor cancha en las semis de liga, porque el subcampeón va a Euroliga. Jolín, es que todo Madre son mía, matemáticas, claro. ¿eh? Claro, ya. Jolín, Alina lo está haciendo muy bien. Pero es verdad que hay otras jugadoras de Valencia Basket que lo están haciendo hoy mejor. Gracia y Paulina. Paulina, la verdad que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, Pablo lo está haciendo Y bastante a mí bien. me gusta mucho Whittle. Es verdad que se tira muchos tiros, pero porque es su rol. Me gusta bastante. Y en De defensa verdad también. que... Ay, perdón. No, digo, y Billie Massi siempre aporta mucho, está ahí pegándose. Siempre en defensa. Vamos a ver, ¿eh? Porque son 52-51. Balón a Raquel Carrera. Alina con ese bloqueo arriba. Leti dentro. De Un triple tres. importante. Sí. Su primer triple, ¿eh?, de partido. O La verdad, chicos, es sea, que lo tirado y estaban. metido. Estaban justo diciendo que. Qué jugadora, pero es verdad que, como has dicho tú antes, Paula, está todo como muy repartido, ¿no? Sí. Otra vez se ha hecho Podemos más fuerte. destacar en anotaciones a Paulina y a Gempe, ¿no?, que son las que más Sí. anotaciones están teniendo, pero es verdad que yo creo que todas están aportando desde su trabajo, ¿no? Todas en defensas, tanto el equipo muy. Ambos equipos están robando balones, están intensas. Bueno, no creo que sea destacar una jugadora este partido. Total, el más menos además de Magul y Paulina, por ejemplo, Sí. es positivo. Y por parte de Valencia Basket tenemos, por ejemplo, a Alba Torrens, que tiene una estadística brutal. Ha sido el punto ahí que nos hemos perdido un poco. Pero tiene una Es que estadística también, brutal, ¿eh? total, Más ¿eh? 15 tiene. Y no ha aparecido, ¿eh?, viendo el partido. Cuando ha estado en el campo ha sido Alba. Vamos a ver, 6 minutitos de Ostras. Sí, partido. sí, sí. Aquí hay jaleo. Ay, jaleo, jaleo. ¿Ha pasado ahí algo extraño? Estaba diciendo algo el entrenador también. Presiona a Movistar Estudiantes. Balón fácil a Raquel. Alina de nuevo. Y marca puño. Leti parece ser. Bloqueo arriba. Bloqueo directo, sí. Vamos a ver, intenta fingir recibir, pero Muy está bien bien. defendida por Billy. Muy bien, ahí pasa Juana de tres, no consigue anotar. Rebote de Juana Camilión. Podría haber pitado falta, ¿eh? Casi, porque ha habido ahí un contacto extraño, ¿no? Sí. Y Maguli que anota. Mira, Muy mira cómo bien. va ahí a la grada. Debe ser familiares o gente que Ya, sí, conoce o gente está del bueno. club. Que sale a saludar, a chocar la Vaya, mano. vaya golpe la da Mitel. Y ahí está, el 2 más 1 de Maguli. Maguli estaban diciendo, Maguli también lo está haciendo bien. Pues toma. Sí. Al final está yendo por rachas, ¿no? Van jugadoras apareciendo y yo creo que eso es la clave también, ¿no? Del equipo de Movistar Estudiantes, ¿no? Que Sí. cada ratito va apareciendo una que no es una jugadora solo. Y es que Maguli, la verdad que ya la hemos visto varias veces, lo ha hecho muy bien. Ahora la acaba de Sí. romper Alina Yagupova. ¡Qué barbaridad! Bueno, veremos duelo, duelo, ¿eh? Vamos a ver, aquí hay un poco de pique, ¿no? Sí, de Está ya pique. Queralt defendiendo a muerte. Muy bien esa finta. Whittle que va para adentro. Tenía la posibilidad del pase a Paulina. Sí. Era difícil, pero. Efectivamente. ¡Wow! Le va a sacar la falta, sí, a Juana Camelión. Si se hubiera Sí. quedado quieta, sacaba la de Ya. ataque, ¿eh? Es difícil. Qué bien se ve desde fuera. Yo creo que ha ido, pero ha ido con las manitas así como diciendo, Virgencita, Pero sí estaba ahí, que podía haber sacado la falta. ¡Ay, qué bueno!
Leti Romero bloqueo con Raquel, balón a Nadia, un poco... Le pedía a Leti algo, a, no sé si a Raquel o a Nadia. A Juan no para uno ahí con Juana. Se gira y Nadia, no sé ni cómo ha podido coger el balón y es balón para... Movistar Estudiantes, que Billy Massi iba no, pensando... Sí, yo creo que le ha tocado Fingal. Sí. Literal, José Antonio, o sea, totalmente, cualquiera de las dos. O Whittle, que también está, parece un muro. Están muy fuertes. Sí. No sé qué era la... Dime. Te iba a decir, luego las que no parecen tanto, también, porque están... Sí, sí. Vamos, luego entrenas con ellas y... Y son un muro todas. Total, total. Queral parece que no está fuerte, pero está muy fuerte físicamente. Uf, ¿cómo está el partido? Sube intensidad defensiva ambos equipos, ¿eh? Muy buena mano ahora de Laura, ¿eh? Muy bien. Quedarse quieto delante de la línea y derrapa, puntos suspensivos. La verdad. No, hay que ser muy valiente, ¿eh? Vamos a ver la línea de fondo. Recibe a Lina. Ese movimiento de pies, va bailando. No consigue anotar, está Juana con el balón, Nadia intentaba robárselo pero no lo consigue. Sube el balón Camilión, balón para Billy Massi, balón para Maguli de nuevo, Juana, Paulina. Pidiendo el balón, estaba cortando perfectamente, era un pase difícil, Maguli sí. Se queda corta ahora. Muy bien. Se la queda Paulina, ¿eh? Y ese girito, ¡ah, qué pena! No consigue anotar. Ahora sí hay jaleo. Ahora ya sí, empieza no, un poquito sí. Lo que es... Los nervios. Sí, los nervios. Ya Upo ha dicho, esto lo arreglo yo, pero yo creo que no es la mejor opción, ¿no? Además, con la calidad de jugadoras que tiene Valencia Basket, no está jugando nada en equipo, me está dando la sensación, ¿verdad? Totalmente. Es que es lo que hemos visto antes, que... Sí. Que iban como muy rápido cuando habían empezado pues con muy buenos movimientos, muy buenos pases. Bueno, se sientan Yagopova y Queral, sale de nuevo... Ah, no, sí. Queral no, ha ido a chocar. Parecía, sí. Parecía. Ha salido Alba, ¿no? Sí, Alba Torrens, que bueno, está, como hemos visto, ¿no? Está teniendo también un buen partido, aunque no haya sido muy visto. Pero bueno, se necesita un poquito de calma ahora, ¿no? Para afrontar este partido. Ha tenido que bajar Whittle a ayudar a recibir, porque estaba presionada Laura por dos defensoras, estaba... La defensora de la que sacaba, que era Raquel, y Cristina con ella. Y la mano ahora de Raquel, muy inteligente. Muy bien, muy bien. Y... ¡Ay! Se pasa ahora Queral. ¡Qué pena! Sí. Lucha. Y es Ay, balón no se para ve. Valencia Basket. Sí. ¡Uf! ¡Madre mía! Es muy buena, pero claro, nosotros vamos a barrer siempre para las nuestras. Pero es increíble, o sea, es una jugadora muy buena. Cris Oubiña en cabecera, sacando el balón para Keralt en esquina. O sea, para Alba Torrens, perdón. Y esa bombita para adentro. Muy bien. Pues ya Qué está, buena sale es. Alba Torrens y canasta, ya está. ¿No? Fácil. Si me pudiera quedar solo a una jugadora de la liga, sería Raquel Carrera. Hombre, además ahí puedes construir, ¿eh? Porque es joven. Hombre. Si tuvieras que elegir a una jugadora para construir alrededor, pues sí, es una buena elección. Sí. Falta abajo. No vale, abajo, bien, bien. Alba, bueno, no sé. Sí, no sé yo, ¿eh? Esa acción. Así, sí, así extraño, ¿no? Porque si tienes sí. el balón cogido... Es no, que, no. bueno, yo como siempre no me sé las reglas de mi deporte. No, yo tampoco, es muy difícil, ya, vamos. Sale Gracia. Sí. No sé, no he visto ahora quién ha cambiado. Es la de Gempe del primer cuarto, mismo criterio. Es verdad, total. Que también hemos dudado, ¿eh? Que no es por diferencia. Sí. Vamos a ver ahí, se queda el balón Laura Méndez. Cris, que sigue pasando de primera todos los bloqueos. Sale bien, el tiro, sí. pues yo creo que lo ha tocado Cris. Y no consigue anotar ahí Laura. Quizá un Laura. Poco precipitada, vuelvo a repetir. Sí. Porque siento que no están jugando a lo suyo. A mover el balón, a pasar. Jolín, hemos hablado de lo bien que corta Gracia, de lo bien que se mueven. Y ahora parece que no lo están aprovechando. No, no. Bueno, vamos a ver. Además, a uno por uno, Movistar Estudiantes no tiene
pierde, ¿no? Como decía Vasca, físicamente. Entonces, bueno, yo creo que la clave es moverlas y que cometa el error defensivo y buscar la mejor opción. Igual que Valencia Basket, ¿eh? Falta. ¿De Dudable qué? esto, para mí, personalmente. Te iba a decir, o sea, mis palabras iban a ser, qué bien está haciendo el trabajo de cerrar el rebote Billy Massey, porque estaba cerrando para que las compañeras cogieran el rebote. Lo cogiera. Y le han pitado falta. Entonces, no sé si la estaba agarrando, porque desde aquí, pues, lógicamente no lo vemos todo, pero para mí te iba a hacer ese comentario justo, que estaba cerrando bien, Sí. que bueno, que de hecho estaba, pues eso, como cerrando para que sus compañeras lo cogieran. Entonces, bueno, no sé, me causa Muy un bien poco de defendido. intriga las faltas. Buen corte ahí, ahora bien defendido por parte de Raquel. Bien. Sí, por eso, es que siempre me hacen dudar estas cosas. Yo por eso nunca comento. Dice Está. que se supone que está trabajando. Que no te vea el jefe, ¿eh? Que no, espero que no esté viendo el jefe, Javiruli. Que no serías. Ahora, Whittle, Uf, gracias. perdón, perdón. Muy bien el corte, ¿ves? Esto es lo que decíamos, el Sí, muy jugar bien. con los Eso. cortes, penetrar, buscar la mejor opción. Y es que ya hemos dicho lo guay que es jugar con gracia, ¿no? Y bueno, han tenido ahí un fallo en defensa Valencia Basket y lo ha aprovechado muy bien Movistar Estudiantes. Vamos a ver, 59-60. Sí. Se pone tenso el asunto. 1 minuto y 23 Madre mía. segundos. Madre mía. Raquel Carrera penetra. Y Movistar no está en bonus, ¿eh? No, exacto. Pero rebote Con rebote ofensivo. de Ubiña, Sí, sí. saca la falta. Y lo mete. Buena falta, buena falta. Abajo, abajo. Tiene trabajo, lo llaman. Qué feo. De trabajo lo llaman. Sí, pero mejor no digas dónde trabaja Javiruli. 1 minuto 12 Bueno, y segundos. ya bonus para los dos equipos. Cuidado con la predicción de Vladimir. No digo nada. Ostras, es verdad. Cris Oubiña de banda. Vamos a ver esta banda de Valencia Basket. Es importante. Muy bien. El corte de Queralt Casas. ¡Qué barbaridad! Buena, qué buena. ¡Qué Muy bien, lista! Jo. ¡Qué lista! Salía Muy Raquel bien. para arriba y ahí se ha quedado sola, Queralt. ¡Qué listas! Consigue quitarle el balón a Witter. Se lo queda a Movistar Uf. Estudiantes. Laura Pero Méndez. debe quedar posesión, ¿no? Billy Lucha. Massi se va. Se equivoca. ¡Ay, qué bien el rebote! No me lo creo. Por favor, calma, no quedan 3 ¡Ay! segundos, quedan 48. Le da igual a Laura. Se lo tira. Gracias, rebote. ¡Madre ¿Qué mía! está pasando? ¿Qué está ¿Qué pasando? es esto? La que ha fallado Whittle debajo del aro se va a lamentar Sí. por ella. ¿Y cuántos rebotes han cogido estudiantes? Tres, por lo ¿Cuatro, cinco menos. seguidos? Tres seguidos, madre mía. Tiempo Dice, no, muerto, Dios. dice Roberto. O que sí lo diga y así pido mi trabajo. Si lo dice Javier, se puede quedar sin trabajo y entras tú, Le Roberto. dice, y le dice a Chiporta, Javiruli, soy tu jefe, es más importante el partido. Sí, lo vemos justo en la pantalla, os lo vamos diciendo, si no se ve justo en la Sí. pantalla. No lo tapamos, ¿no? Con la cámara, porque yo siempre lo tengo que se vea todo, ahora lo vemos si no. Pero vaya jugada, qué pena. Sí, qué pena. La canasta ahí de Whittle que ponía todavía más complicado este final de partido. Pero los nervios, 40 rebotes ahí seguidos, Sí, caos sí, sí. total. Bueno, vamos a ver ahora qué plantean. Vamos a ver, vamos a ver. Coque for Basket mandando un mensaje a Rocío. Rocío, Oh. te quiero. Con jefes como H Porta da gusto trabajar. Dice Lau que se merece ganar el Valencia según su opinión. Ha sido un partido muy igualado, ¿eh? No Sí, sabría yo también, decirte yo también. quién. Creo que está muy currado por parte de ambos equipos. Ha habido momentos de caos hacia ambos lados. Ha habido momentos muy buenos de ambos Bueno. equipos. No sabría qué decirte. Yo tampoco, ¿eh? Yo no me decantaría por. No sé, se merecen los dos, yo creo, la victoria, ¿no? Atiga. Ay, a ver, ¿qué gana el mejor? ¿Qué gana mejor? Eso es. Saque de fondo ahora Cris Ovilla. Vamos a ver qué ha planteado ambos Vamos a ver. equipos.
Pues yo me la juego a defender, ¿no? A tía, porque a Sí. falta se te van a cuatro, ya tienes que estar ahí. No, no, yo defendería, que no metan canasta. Sí, yo también. Una Y buena yo, defensa y luego jugar una pues, jugada para un eso triple. es. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Ataque! Consiguen sacar el ataque. Uf, no estaba viendo porque ¡Wow! estaba mirando a Chris, si te soy Hombre, sincera. sí, no, yo sí, he visto que se ha llevado en la continuación, se ha llevado a la defensora de Cristina Ubiña. Claro, he visto que estaba sola totalmente sin Eso ti. es. ¡Ostras! A ti, que anteriormente el mensaje se ha subido mucho, ¿cuál es el modelo de zapatillas que lleva Raquel Carrera? Pues ahora mismo te lo digo cuando la vea. Que no me Justo no fijaba. enfoca los No, pies. en otras ocasiones lleva las Giannis Immortality. Creo que serán esas, pero ahora mismo te lo digo. Es que se ve un poco borroso. Creo que son las Giannis Immortality. Siempre suelo usar esas. ¡Ay, qué buen robo ahora! ¡Madre mía! 15 segundos, 13. Qué buena, qué lista, Tienen muy que hacer bien. ahora. ¡Ay, mi Sí. madre! ¡Ay, ay, ay! Te iba a decir, ahora sí que tienen que hacer falta, porque si no, ¿cómo Sí. paras? El chico ha pitado falta personal y al pitar ataque a su compañera, él hace el gesto. Salseo. Valencia lleva un tiempo Qué jugando fuera, está muy distinto, nos dice Rafa. A ver, ahora está difícil porque es balón para Valencia. Sí, Entonces, y ahora me imagino que harán falta, ¿no? sí, ha sido mala suerte ahí el. Bueno, tenían que haber estado un poco más concentradas quizá en ese ataque para no perder ese balón, porque era su oportunidad de empatar. Y ahora pues se complica un poco más. No sé, no es imposible, pero se complica. ¿Cómo lo ves, Paula? ¿Qué va a pasar? ¿Qué harías tú como Nada, entrenador? yo. Estudiante, son 7 segundos lo que queda, Movistar estudiantes de tener que jugar a falta y que intenten fallar y ir a meter un triple, pero vamos, lo veo complicado yo también, ¿eh? Dice Vladimir. Bueno, por un momento habéis pensado que acertaba. Lo de los Sí, sí, tiroles. ¿eh? Iba todo encaminado, ¿eh? No vamos a Iba todo decir que no. encaminado, eso es, eso es. Uf. Vamos a ver. Vamos a ver qué plantea. Está difícil ahora. Está difícil, sí. Todo puede Además son pasar, ¿eh? jugadoras. Pueden Hombre, presionar vamos. y han robado varios balones durante todo el partido, ambos equipos. Vamos a ver esta jugada, porque también Valencia hace bastantes líos de manera positiva. Hace muy buenas jugadas. Mira. ¿Ves? Sí, Falta. pero esa no es la falta que querían hacer, yo creo, ¿eh? Porque se está sorprendiendo mucho Whittle. Sí, Witten. Es verdad que ha sido, pues, la ha pitado muy rápido. No he Witten le visto. estaba haciendo un gesto como vamos, ¿no? Al público. Me ha parecido un poco raro. ¿Sí? Esto femenino, olvida. Jeje. Bueno, ya está complicado, sí. Querían falta. ¿Sí? Pues sí, Ah, que no lo sé. era. No sé. No sé, pero esa falta no la querían, yo creo, porque ha hecho un gesto muy raro, Whittle. Sí, está sorprendido, o sea, se ha sorprendido que se la pitaran, Bueno, ahora pueden hacer un. Mira, mira, mira. Yo ahora haría. Atenta, ¿eh? A ver. Un 3 más 1. En plan, que lo meto el triple. Fallo el tiro 3 libre. más 1. Fallo el tiro libre. Cojo mi De rebote rebote. y meto canasta de 2. Eso Y se. me muero y ya me caigo de la silla. Eso es lo que haría yo para remontar, ¿eh? Que luego ya que cada uno haga lo que quiera. Está difícil, está difícil. No sé qué haría. O sea, hay que intentar ir ahora por Nada, canasta claro. y hacer falta. Eso es. Coges tu rebote y luego me despierto, efectivamente. Eso es. Pero eso es Nada, lo yo que. creo que Valencia va a defender y ya está. Si no se la va a jugar a cometer una falta, más dos, lo que dices tú, ¿no? Más Paula, uno, rebote. yo siempre que veo documentales y películas de baloncesto pasan estas cosas. Sí, en las películas, sí. Así como idea es tan creíble, ¿no? Está No, no, vamos, guapa. yo me muero como pase eso. Está guapa, ¿eh? Tengo eso, que me caigo de la silla. Hombre, sí, sería un error completamente de Valencia hacer Sí. falta, ¿eh? Ahora tienen que jugar a defender y Y ya vamos a ver, está. estudiantes, si consigue una canasta rápida y hacer falta, es lo que deberían hacer ellas. Claro.
Pero bueno, vamos a ver porque. ¡Ay, mi madre! ¡Qué Ascensor. equivocación! Oh, he ¡Qué visto. pena, qué equivocación ahí! Sí. Pero Sí, Whittle ahí ya no sé con por tres qué ha ido a errores. buscar ese pase. Tenía que buscar su tiro, ¿no? Yo creo que una vez ya Sí. con 3 segundos. La Ya guionista está. Space Jam. Bueno, pues hasta aquí este partido. Muy buen partido de ambos equipos. Mucho caos en esta segunda parte, ¿no? Sí, Mucha, mucha sí. locura. En general, Y ¿no? bueno, me hubiera gustado ese un poco de un final un poquito así más. A ver si llegaban a la prórroga, ¿no? Porque ha estado muy divertido y me hubiera gustado ver un poquito más. Eso es. No sé. Bueno, pero ha sido emocionante hasta el final y buen partido a base de los errores que hemos visto, pero bueno, ha sido emocionante, que nos gusta. 59-64. Recordad que, bueno, este fin de semana va a haber partidos súper interesantes. Ahora tenéis también más partidos en Canal FED. Y también recordad que esta semana se juegan cuartos de final de Euroliga, que juega Perfumerías Avenida y Casa de Monzaragoza en casa. Intentar remontar ese primer partido perdido. Ya sabéis que es el mejor de tres. Así que nada, pues apoyar a nuestros equipos a muerte y veamos qué pasa este fin de semana. Nos vemos la semana que viene. ¿Tenemos ya partido? Sí, el domingo nos vemos a las 12:30 con Celta Azorcal Recalvi contra Baxi Baxi Ferrol. Ferrol, me apetece mucho. Así que Un chicos y derbi. chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias como siempre por comentar, por charlar con nosotros y pasad buen fin de lo que queda. Nos vemos la semana que viene. Igualmente, buen fin de a todos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.